Personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el sitio comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas. En un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo. Las oportunidades estarán allí. Mercado Casa. Trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Adelante. Ok, gracias. Voy a compartir pantalla para empezar. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí. Ok. Perdón. Bueno, el día de hoy lo que vamos a revisar son las capacidades que tiene la plataforma de poder interactuar con los contactos o con nuestros clientes potenciales y poder mantener una relación fluida con ellos y administrar el embudo de venta. Y utilizar estas características para poder sacar el máximo provecho al tiempo, a la eficiencia, que finalmente es el objetivo final de una plataforma como esta, ¿no? Que lo que busca es tratar de optimizar el tiempo, ser una herramienta de control que los ayude a trabajar con más dinámica, con más seguridad y que a la vez les permita poder administrar de una manera óptima las posibilidades que se puedan generar para vender o alquilar inmuebles y que no se les pierda ninguno por ahí y que puedan maximizar esa función. Entonces, empezamos otra vez. Yo he creado tres inmuebles en mi cuenta, que son ficticios. Terminando la capacitación, los voy a eliminar.
Pero básicamente quiero empezar por mostrarles cómo es que funciona la capacidad de contacto que tienen los clientes potenciales que navegan en nuestro portal. Entonces, acá tenemos el portal, ¿no? Ya ustedes lo conocen. Y cuando una persona navega en el portal, tiene la posibilidad de contactarlos a ustedes. Los puede contactar de manera directa, utilizando el WhatsApp y el botón de llamar, que básicamente en el móvil la experiencia es distinta a lo que les estoy mostrando acá. En el móvil se levanta el WhatsApp y con el enlace y le dice estoy interesado y se le manda directamente al teléfono que ustedes han conectado, han colocado en la plataforma al momento de registrarse. Y ya tienen ustedes el contacto directo con la persona, ¿no? Tienen inmediatamente, inclusive tienen su teléfono, lo pueden registrar y ya tienen la relación con ellos. O pueden, el cliente potencial, el contacto, puede llamar directamente a su teléfono apretando este botón. En el móvil se activan las capacidades del teléfono para poder hacer ese tipo de contacto. Pero también la persona que está navegando puede hacer un contacto utilizando estos botones que son ya un poquito más especializados y van y se graba directo su información dentro del el portal, dentro del sistema que vamos a revisar. Acá yo tengo la sesión abierta, la voy a cerrar un ratito. Ya está. Entonces, si una persona está navegando, perdón, 5, que tengo problemas con mi internet. Perdón, 5 segundos, ya que tengo unos problemas técnicos. Ok, vamos a ver cómo nos va. Vamos a volver a conectar. Listo. Entonces, lo que hace el usuario cuando está navegando en la página es buscar conectarse, contactarlos a ustedes a través de estos botones. Como ya les expliqué hace un ratito, pueden llamar o pueden utilizar el tema del WhatsApp, que lo hacen a través de la aplicación móvil, de la versión, digamos, móvil. Pero pueden también agarrar y cliquear este botón de contactar o este botón de contactar, ¿no? En cualquiera de ambos casos, no estamos recibiendo contactos anónimos. O sea, no es que cualquier persona cliquea y pone cualquier cosa y les llega a ustedes. Los contactos están entrando, como ven acá, tengo la obligación de registrarme vía creando una cuenta acá que tienen que ellos validar después. Por el sistema de seguridad tienen que activar la cuenta en su propio correo, con lo cual impide que pueda ser un correo falso. Y por otro lado, básicamente lo que hemos hecho es poner los logins de Facebook y de Google para que utilice la gente sus propias cuentas que utiliza normalmente, ¿no? Entonces, al registrarse, uno ya puede
enviar directamente como estoy haciendo acá en el ejemplo, envío directamente el contacto y ya está. Entonces, este contacto que yo acabo de hacer a Lourdes Valladares está ya registrado en el sistema de Lourdes Valladares, como les voy a demostrar ahorita, relacionado a este inmueble que ella está publicando. Entonces, este es el principal canal en el que capta oportunidades el portal, ¿no? El sistema completo. Ahora, cuando entramos al sistema, lo primero que va a hacer la plataforma es avisarnos que tenemos nuevas oportunidades. ¿Qué cosas son las oportunidades? Las oportunidades son lo que acabo de hacer yo, cuando un contacto pone un interés sobre un inmueble. Cuando un contacto hace un interés sobre un inmueble, se crea una oportunidad. Y acá me dice que hay dos oportunidades que yo tengo que todavía no he hecho nada con esas oportunidades. Simplemente han entrado a la casilla y todavía no, ni siquiera las he tocado. Entonces, cuando este numerito empieza a crecer, son buenas noticias porque se supone que nos están contactando desde afuera porque hay interés sobre algún tipo de inmueble de nuestra cartera. Entonces, lo que hacemos nosotros es cliquear aquí y revisar inmediatamente las oportunidades que tengo. Acá están las oportunidades que tengo registradas de dos inmuebles distintos míos que yo he ingresado antes y que me está avisando, este icono me está diciendo que todavía yo no he hecho nada con ese inmueble, con ese interés. O sea, alguien ha manifestado su interés por ese inmueble, por esa oportunidad, y yo todavía no he hecho nada como agente inmobiliario. Entonces me dice, ok, yo acá puedo ver más información o puedo mirar el inmueble, a ver de qué se trata, si recuerdo específicamente de cuál es el inmueble. Tengo unos problemas terribles con la conexión de internet, no sé qué ha pasado. Entonces, yo puedo ver acá de qué inmueble se trata. Como vimos ayer, tengo toda la información del inmueble cargada aquí. Puedo revisar absolutamente todo lo que quiera ver del inmueble. La información, los precios, todo. Y puedo, o puedo gestionar. O sea, ya miré de qué inmueble se trata, o puedo gestionar. Entonces, yo voy a gestionar ese inmueble. ¿Qué cosa significa gestionar el contacto? Este contacto, acá está el nombre, estoy dentro de ese contacto, me está diciendo que tiene interés sobre este departamento que está acá. ¿Okay? Ahora estoy dentro de la ficha del contacto. Sé quién es, sé su teléfono que se ha guardado en automático, sé su correo electrónico que se ha guardado en automático, sé su nombre y sé su apellido. Y puedo agregar alguna nota adicional que quiera guardar. De repente quiero guardar algún dato específico de ese contacto que me interesa y lo guardo. Entonces acá lo importante es que tengo una oportunidad con ese contacto que está interesado acá, como habíamos dicho. Entonces, ¿cómo lo voy a gestionar? Yo lo voy a llamar por teléfono o puedo mandarle un correo electrónico o puedo mandarlo por WhatsApp. Si estoy en el móvil, puedo mandarle un WhatsApp. Puedo llamarlo. Pero lo importante acá es que voy a empezar a registrar la actividad que tengo con ese contacto. Y acá yo tengo diferentes gestiones que voy a hacer. Entonces acá, retrocedo para verlo mejor, acá tengo gestionar. Entonces me pide que lo gestione. Y tengo diferentes posibilidades. Yo puedo acá mandarle un correo. Voy a registrar que le voy a mandar un correo. Puedo mandarle un WhatsApp. Puedo hacer una llamada. Y en la llamada me puede decir, ¿saben qué? Quiero visitar el departamento. Vamos a trabajar con esa gestión y digamos que se ha generado una oportunidad de visitar el departamento. La persona le dice, ¿saben qué? Quiero visitarla el día de mañana a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto de la mañana, por ejemplo, ¿no? Acá me dice dónde es, para saber más o menos por dónde es que tengo que llegar. Y yo registro la actividad de ese inmueble. Ya quedó registrado.
Entonces, yo ya estoy gestionando ese inmueble, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo se arma la hoja de ruta. Ahora, entonces, vamos a ver después en nuestra agenda. Que yo el día de mañana, miércoles, tengo una cita que acabo de hacer. Casualmente he hecho una prueba con el mismo inmueble, que es esta aquí, la de las 10 y cuarto de la mañana, ¿no? Entonces me va a decir, tienes una cita a las 10 y cuarto de la mañana. Ahora, dentro de un ratito vamos a ver cómo yo puedo armar desde aquí una hoja de ruta para ese contacto, para hacerle las diferentes visitas que pueda querer hacer durante un mismo día, ¿no? Pero acá es donde uno puede verificar que se ha registrado la actividad. Entonces, volvemos al tema del contacto. Entonces, regresamos a nuestro contacto. A todos los agentes les pedimos un ratito, ya que Ricardo está reanudando la conexión. Disculpen el inconveniente técnico, no sé qué está pasando con las redes Movistar hoy día, que están fallando en diferentes puntos que me han estado comunicando, pero en fin, ya estoy otra vez de vuelta, retomo la explicación. Entonces, otra vez, yo voy a volver a mis contactos, y en mis contactos yo voy a tener, me va a ir avisando el sistema, con qué contactos yo he tenido gestiones recientes o con qué contactos no tengo ningún tipo de gestión. No los he tocado hace un buen tiempo. ¿Okay? Inclusive me dice, de estos que tengo una gestión reciente, me está avisando que tengo un interés que todavía no he gestionado. ¿Okay? Entonces, yo voy a entrar a gestionar este interés. Y voy a comunicarme, en este caso, con el señor Christopher Sotomayor. Y voy a ver que tiene interés en una serie de departamentos. ¿Qué significa? Que él ha estado navegando
por la página y ha estado contactando, 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 y todos esos contactos han ido cayendo aquí. Entonces yo tengo oportunidades del contacto. Este señor que está aquí me está diciendo, me interesan estos departamentos. Obviamente acá hay departamentos que no tienen conexión lógica entre unos y otros porque son de prueba, ¿no? Pero acá lo que van a ver es que probablemente una persona está buscando un departamento de alquiler, van a encontrar diferentes departamentos en alquiler en zonas parecidas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que ustedes pueden trabajar? Pueden crearle un escenario a ese contacto. Entonces lo llaman al contacto y le dicen, mira, ¿qué estás buscando? Y el señor, en este caso el señor Sotomayor, les dice, mira, estoy buscando un departamento en alquiler en Miraflores, ¿no? Entonces ustedes crean un escenario y le ponen nombre, ¿no? Alquiler de departamento. Entonces, señor Sotomayor. El departamento Miraflores, ¿no? Este va a ser el nombre con el cual él va a recibir esa información. Entonces ya sabe. Y una vez que usted lo guarda, se crea el escenario e inmediatamente el sistema los pone, mire acá arribita, dice, escenario alquiler del departamento Miraflores del señor Sotomayor para el contacto Christopher Sotomayor. E inmediatamente les abre sus filtros y les dice, ok, acá puedes escoger los departamentos que quieres subir a ese escenario. Ahora, resulta que yo reviso mis inmuebles y resulta a ver, tengo uno, ¿ok? Y lo voy a agregar al escenario. Vamos a decir, ya creé mi escenario con el único departamento que tengo, que es este de acá. Departamento en alquiler para Christopher, ese de acá, ¿no? Alquiler de departamento para el señor Sotomayor, ese de aquí. Pero resulta que él quiere más inmuebles. No solo le puedo mandar un departamento. Él dice, oye, preséntame por lo menos cinco para poder escoger. Entonces, acá está el escenario, ¿no es cierto? Este escenario que está el marco verde que está aquí. Acá me dicen inmueble, escenario, 700, alquiler de departamento, el proyecto mayor. Yo voy a agregar un inmueble. Pero ¿de dónde lo voy a sacar? Y acá es donde se activa el MLS. El MLS es los inmuebles de otros agentes. Pero está en cero, claro, está en cero. Porque como son 100, son miles de inmuebles, yo no puedo listarlos todos acá porque la página serían páginas de páginas de páginas. Entonces lo que se busca es hacer un filtro. Entonces, ¿qué está buscando la persona? Alquilar un departamento en Miraflores, Perdón, en Miraflores, ¿no? Miraflores. Listo. Y una vez que yo puse estos tres filtros, que es la transacción, el tipo de inmueble y la ubicación, por si acaso la ubicación puede ser múltiple, yo puedo escoger varias ubicaciones abriendo esta cajita que está acá. En este caso estamos cogiendo solo Miraflores. Recién el filtro de ejecutar se prende. Entonces, me dice que hay 200 inmuebles que ha encontrado. Entonces, digamos, yo podría seguir filtrando por precio, por metraje. Digamos que acá me pone todos los inmuebles, ¿no? Vamos a decir que quiero uno de área construida que sea mayor de 100 metros cuadrados, por decirlo. Y vuelvo a ejecutar. Entonces me los va reduciendo. Ahora quedan 128. Lo vuelvo a llamar y me dice, no, miren, más de 100, pero que no pasen de las 150 metros. Ok, volvemos a ejecutar. Y seguimos reduciendo el escenario, ¿no? Y ahora yo empiezo a mirar, acá puedo mirar un poco más las fotografías, puedo chequear acá un poquito mejor. Como estos no son mis inmuebles, sino son inmuebles de otros agentes, yo abriendo aquí este triangulito azul, puedo ver de quién es. Puedo ver en este caso quién es el agente. Acá está su teléfono, lo puedo llamar por teléfono, acá está su correo. Y en todo caso, lo que voy a hacer es ir
agregándolos al escenario. Entonces voy a ir escogiendo, trabajando un poco las posibilidades que pueda tener y los voy agregando al escenario. ¿Ok? Una vez que yo terminé de hacer ese trabajo porque ya vi que estaban todas las posibilidades que necesitaba mi cliente, yo vuelvo a finalizar acá, donde dice finalizar escenario. Y lo que va a hacer es, ahora el escenario ha crecido. Antes había un solo inmueble, ahora hay 7 inmuebles. Y todos son estos que están aquí, ¿no? Pero ninguno de estos departamentos todavía en realidad se ha convertido en una oportunidad. Es simplemente que el cliente me ha dicho, y mándame 7 posibilidades o 6 posibilidades, yo voy a revisarlas y te voy a decir cuál va a ser mi interés, si me interesa o no me interesa. Entonces, ahí empieza el trabajo más dinámico del escenario. Entonces, una vez que ustedes crearon el escenario, lo que van a hacer es mandárselo. ¿Cómo se lo mandan? Acá tienen el símbolo universal de compartir. Le dan acá a compartir y pueden escoger entre mandarlo por WhatsApp, mandarlo por SMS o mandarlo por correo electrónico. Si ustedes aprenden acá a enviar por correo electrónico, se va a disparar directo al contacto. Él ya lo recibió en su correo. Pero les da la oportunidad al sistema, si quieren, de copiar el enlace de todas maneras, ¿no? Entonces, ustedes pueden copiar el enlace y pegarlo en el WhatsApp o pegarlo en el Telegram o mandarlo por donde quieran. Pero lo que va a recibir el contacto es esto. Él va a recibir cuando clique, es como el sistema le arma una página web. Entonces le va a decir el nombre del escenario, va a decir alquiler del departamento del señor Sotomayor, ¿no? Ese es el, ¿se acuerdan? Era el nombre del escenario que pusimos. Acá sale, y ahora sí, el nombre del contacto, y va a salir quién es el agente. En este caso soy yo. Yo no soy agente, pero he creado una cuenta para poder explicarle cómo funciona. Y aquí están los 7, son 4 y 3, 7 departamentos. Solamente este es mío. ¿Cómo puedo saber eso? Porque acá me permite, me pone el ojito, yo puedo entrar a mirar todos los datos de ese inmueble, pero no del resto porque son de otros agentes. Entonces, el señor Sotomayor, ahora yo soy el señor Sotomayor, ¿no? Yo estoy revisando este escenario y que me ha gustado. Digo, ya, este de acá no me gusta. Entonces, lo descarto. La propiedad ha sido descartada. Entonces, ya no me interesa. Este tampoco me interesa. Lo va sacando del escenario. Ven que ahora quedan 6 nada más, ¿no? Entonces, lo voy a quitar. Esto no me interesa. Él me puede decir, ¿sabe qué? He quitado 2. Por favor, agrégueme nuevos. Entonces, ustedes entran a la cuenta. Y lo único que tienen que hacer es agregar más inmuebles, ¿no? Entran al escenario, que está aquí. Perdón. Está aquí el escenario. Acá ya se redujo la cantidad de inmuebles, como pueden ver. Y si él les pide más escenario, más inmuebles, ustedes vuelven a agregar inmuebles aquí. Les vuelve a aparecer el filtro. Hacen otra vez sus filtros, ¿no? Vuelven a poner acá alquiler de departamento Miraflores. Y le van buscando nuevos cortes para agregarle más información, ¿no? Era construido 100, acá podríamos, vamos a ampliarlo a 200, no, vamos a reducirlo, ¿no? A 120. Vamos a ver si ahí se redujo la lista. Ajá, no hay ninguno. 130. Ah, perdón, alquiler de terreno. Me he equivocado. Acá, a ejecutar 42 inmuebles, ¿no? Entonces, todos estos que están en celeste, yo ya los sumé al escenario. Obviamente ya no los voy a repetir, pero le voy a agregar algunos más, ¿no? Por si acaso. Le voy a agregar algunos más para que él los pueda ver. Entonces yo puedo poner acá finalizar el escenario o puedo cliquear acá también la banda verde que está aquí. Entonces lo doy clic nomás. Y ahora el escenario creció, ¿no?
Ahora el escenario es mucho más, es mucho más grande porque ha agregado varios inmuebles más, ¿no? Y ha agregado varios inmuebles que ninguno son míos. Fíjense, acá hay de gente, acá está el nombre de la gente, ¿no es cierto? Y ahora el interesado tiene unos, tiene un escenario con mayor cantidad de inmuebles. Cuando él refresque y vuelva a entrar al enlace, aparecen todos los inmuebles que están cliqueados. ¿Ok? Y él puede seguir escogiendo. Este me interesa, por ejemplo, ¿no? Ahora le pone, ya no le pone el dedito rojo, sino le pone el dedito verde. Y me interesa este también. Y me interesa este de acá. Y me interesa este de acá. Listo, ya está. El resto ya no me interesa. Él puede desechar el escenario y ahí quedó. ¿Pero qué está pasando en la cuenta de ustedes? Ustedes vuelven a su cuenta, entran a ver qué está pasando con ese contacto. Van a ver que se va actualizando. Se actualiza el escenario. Y van a aparecer unas estrellitas acá al costado. Esas estrellitas, lo que le están diciendo a ustedes es que se interesó por el departamento, que le interesa seguir profundizando en el departamento, porque le ha agradado el precio, le ha agradado la zona, etcétera, etcétera. Entonces, del resto del escenario, no le interesa a ninguno más. De hecho, ustedes podrían borrar el inmueble si quisieran. Lo borran acá con el tachito, lo borran y se elimina del escenario y también se le elimina a él, por si acaso, ¿no? Pero todos aquellos que están acá con estrella, que están marcados como que el contacto se interesó, están acá abajo. Son estos que están acá. Entonces, todos aquellos que están aquí, están acá abajito. ¿Para qué? Para poder gestionarlos. Entonces, este señor resulta que quiere ver estos cuatro departamentos, cinco departamentos, tiene varios aparentemente, que le ha dado el like. Entonces ustedes lo que van a hacer es llamarlo por teléfono y agendar citas. Entonces aquí es donde ustedes ubican a la gente, que es el que tiene el contacto con el propietario, y agendan la cita. ¿No es cierto? Entonces acá ustedes entran a gestionar y visita propiedad. Vamos a ponerlas para el jueves. A las 11 de la mañana, a las 10 y media, 11 y media, listo, registró. Ok. Ok. El siguiente inmueble, este de acá, quiere también una visita. Y va a visitar la propiedad. La plataforma controla que no le ponga la mismo día, la misma hora. Si es el mismo día y quiere poner a la misma hora, no le va a dejar, le va a permitir por lo menos 15 minutos de espacio entre una cita y otra, para que no se le chanquen los horarios, ¿no? Esto lo decía a las 12 y media, ¿no? Ustedes ya van calculando el tiempo que se demoran en llegar, si el cliente quiere hacer una visita completa. Y así van anotando, van registrando las visitas que necesitan ir viendo, ¿no? Si ya ya no quieren ver el escenario, acá lo reducen nomás. Listo, ya está. Entonces acá está el escenario, como estaban los 9 inmuebles. Y acá están todos los intereses, todas las oportunidades que tienen con este contacto. ¿Ok? Son varios departamentos. Y ahora lo que están haciendo es agendarle las visitas. Entonces, algunos tendrán éxito en generar las visitas, en otros no. Pero todos aquellos que va generando ya la agenda de visitas, los va ingresando acá. Visitar la propiedad, la fecha y la hora. Vamos a poner jueves para que la hoja de ruta salga simpática. No sé, a las 8 de la noche. Ya está. Y lo registra. Todo eso va quedando registrado. Y les va a permitir a ustedes poder gestionar posteriormente de una manera mucho más eficiente el trabajo. ¿Mm? Ya está. Listo. Hasta ahí lo que ha hecho es
una persona los ha contactado, ustedes han tomado control de esa persona, la han llamado por teléfono, y la persona no solamente les ha pedido un departamento, sino les ha pedido opciones. Entonces, ustedes han creado un escenario. Ese escenario lo que hace es llevarlos a los filtros. En los filtros ustedes pueden colocar inmuebles de ustedes mismos o pueden buscar inmuebles en el MLS, en el stock de otros agentes inmobiliarios. Pueden filtrar, escoger los que quieran y los que quieran los van a sumar al escenario. Luego, una vez que está armado el escenario, ustedes le comparten ese escenario a su cliente o a su cliente potencial. El cliente le pueden mandar el enlace este, lo pueden mandar por correo, lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por SMS, lo pueden mandar por Telegram, lo pueden mandar por como quieran. Inclusive lo pueden pegar en Facebook si quieren, y no va a pasar nada. Van a cliquearlo y se va a levantar igual. Por el SMS de Facebook también lo pueden mandar. Entonces, siempre su cliente va a tener cómo revisarlo, ¿no? Ok, entonces, una vez que el contacto abre ese enlace y empieza a revisar los departamentos, los inmuebles que le interesan, tiene dos opciones: o rechaza o acepta. En realidad tiene tres: no hacer nada, lo acepta o lo rechaza. Pero ese escenario está vivo. No es que simplemente ustedes lo mandaron como si fuera un Excel y ya no tienen posibilidad de editarlo. Está vivo ese escenario. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes desde su propia cuenta de agentes siguen agregando inmuebles, a él también le aparecen esos inmuebles. Si ustedes le borran borran los inmuebles, a él también se le borran. Si él borra el inmueble, ya desaparece del escenario. ¿Okay? Entonces está permanentemente vivo. O sea, les permite mantener una dinámica de más extensa que simplemente mandarles un Excel o después editarlo, mandarles otro, sino acá es el mismo enlace que siempre está vivo. Y en ese enlace el contacto puede decir, ahí sí, manifestar su interés y decir, me interesa este, me interesa este, me interesa este. Ahora, podría ser que la persona diga, ¿sabes qué? Estoy viendo, pero no sé cómo cliquear, no sé cómo hacer para mandarle el like. Puede pasar. Entonces, ustedes lo pueden hacer por él. Ustedes, al ver el escenario, ustedes tienen acá el escenario, ¿no? Y de repente están hablando, ¿sabes qué? Me interesa el flat de Miraflores, esto ya, ok. Entonces, simplemente si ustedes quieren ponerle el interés, lo marcan aquí. Y el sistema lo que va a hacer es marcarlo como que hay un interés también sobre este inmueble que está acá. O sea, ustedes pueden hacerle el trabajo a su cliente si el cliente no quiere hacerlo por sí mismo, por algún motivo. O sea, esas posibilidades da este sistema. Entonces, como les dije, esto que está en amarillo son las oportunidades. La idea es cada una de estas oportunidades seguirlas hasta el final para poder concretarlas en un negocio. Evidentemente, en este caso, como es un contacto, solo una de ellas es la que va a tener éxito. Las demás, sí es que va a tener éxito, pero las demás no. Entonces, sí es importante dejar registrado el trabajo que se va haciendo, porque posiblemente en algún momento ustedes tengan que llevar una bitácora de qué trabajo se hizo con un contacto o con un inmueble, porque de repente el propietario les puede preguntar, oye, ¿qué trabajo has hecho con mi inmueble? Entonces ustedes lo que van a hacer es, en este tema de gestión, ir dejando el testimonio de las cosas que van haciendo. Algunas de estas cosas son básicamente para programar. Por ejemplo, el cliente me dice, ¿sabes qué? Dame una llamada, un contacto, ¿no? Dame una llamada el día lunes próximo a las 10 de la mañana y vamos a discutir este último precio, ¿no? Ya está. Entonces yo registro la actividad y el sistema lo que va a hacer es darme la alerta para que yo llame a ese contacto para ese tema en específico. Entonces yo voy generando ese tipo de tracking en el trabajo que se va haciendo. Y eso se está grabando al inmueble. O sea, es el inmueble que yo estoy, la gestión que yo estoy haciendo
sobre ese inmueble. Entonces, si alguien me pregunta, si el inmueble es mío, evidentemente, o sea, lo tengo registrado como dentro de mi cartera. Si alguien me pregunta, el propietario me pregunta qué cosa han hecho de gestión, usted simplemente puede entrar a ese inmueble y saca toda la gestión que ha hecho sobre ese inmueble, sin ningún problema. Pero el sistema lo que está haciendo es optimizarle el flujo de trabajo también, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer acá? De repente dicen, ¿saben qué? En realidad no me interesa ya para nada este inmueble de aquí. Esta oportunidad, la verdad, es que no me suma. Entonces cierra la oportunidad. Listo, se cerró la oportunidad. Ya no hay nada, ya, y va a desaparecer de la cartera. Ya no va a estar en la cartera de oportunidades que se ha generado, ¿no? Se desaparece el interés. Ya no hay interés. Desapareció. Listo, no hay problema. Obviamente desapareció de manera lógica, ¿no? No de manera física. Yo puedo, igual en el reporte, saber que se hizo algo con ese departamento, ¿no? Y así podemos hacer diferentes gestiones y programar diferentes cosas. Yo puedo, por ejemplo, marcar que tengo que mandarle un WhatsApp mañana, o que tengo que hacerle una llamada dentro de 2 horas, o la visita a la propiedad, que ya la hemos visto. Y acá hay 2 cosas interesantes: el enviar a notaría o enviar a banco. Nosotros estamos, como comenté ayer, trabajando convenios para que hayan notarías afiliadas y bancos afiliados al modelo de Mercado Casa. De manera que cuando ustedes como agentes sientan que un cliente tiene niveles de interés importantes, lo que pueden hacer ya es, por ejemplo, enviarlo al banco. ¿Qué significa enviarlo al banco? Significa que toda la información del inmueble, toda la información del contacto, va a pasar a un reporte donde solo el banco va a tener acceso. Y el banco lo que va a hacer es ya trabajar ese crédito, tomar contacto también con el interesado, y el agente, como es el que ha derivado la operación al banco, genera un rédito que se está negociando y que se está viendo cómo debería ser para beneficiar de la mayor manera a la gente. Entonces, en este caso, ustedes como agentes funcionan como alguien que está derivando lo que llamamos un lead calificado, ¿no? Un negocio que ya está calentito, se lo ponen al banco a través de este mecanismo. Lo que tienen que hacer es enviar al banco y se va al banco. Pero también puede ocurrir que ya la propiedad está reservada y ya está lista para caer en una transacción. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es, por ejemplo, mandar la notaría. En lugar de mandarla al banco, o sea, esa es una transacción, lo mandan a notaría. Entonces, al mandarlo a notaría, igual, la notaría recibe la información del inmueble, del interesado, del contacto, o sea, tiene toda la información de ustedes como agentes para poder incluirla y activar los protocolos de trabajo con Mercado Casa, que también se está trabajando, que sea un protocolo especial, con un mejor servicio y a mejores tarifas, para poder darle mucho mejor servicio a los clientes, ¿no? O pueden reservar una propiedad, ¿no? Pueden agarrar y ya la reservan, y lo que vamos a hacer con toda propiedad que ustedes marquen que está reservada, ya le ponemos un sello de que la propiedad ha sido reservada, y para que la gente sepa que esa ya está, que ya no la contanten más, ¿no? Pero a ustedes les da también esa información. Entonces, hasta ahí lo que tenemos es toda la gestión a partir de los escenarios, ¿no? Pero no es la única manera de administrar esto. No siempre es a través de escenarios. Puede ser a través de escenarios. Personalmente creo que es una manera bastante ordenada de trabajarlo, porque permite llevar el control de los intereses, de las gestiones, un ida y vuelta con el cliente, que además puede mirar a profundidad la información del inmueble y todo. Y por si acaso, cuando ustedes cliquean aquí, acá abajito, tienen toda la gestión que se ha hecho sobre ese inmueble, ¿no? Ustedes lo cliquean acá, este que está acá, por ejemplo, inmediatamente me pone la bitácora, ¿no? Todas las gestiones que se han hecho. Entonces, para ustedes es muy fácil, como agentes, decir, oye, ¿qué cosa hemos hecho con este departamento, con este interés que tenía el cliente? Ustedes cliquean, inmediatamente el sistema les dice, básicamente,
lo único que ha habido es que el cliente esté interesado. Oye, pero todavía no lo hemos llamado, todavía no lo hemos, no le hemos agendado una cita. Según esto, no. Si ustedes si ustedes van a hacer una llamada o van a programar una llamada, la ponen aquí, ¿no? Lo ponen aquí. Perdón. Ah, creo que poner la fecha y hora. Y ya queda registrado que ustedes han hecho una llamada. Puede ser ahora mismo. Voy a llamarlo en este instante, ¿no? Y ustedes registran que lo llamaron. Entonces, por ejemplo, tiene un montón de trabajo, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Visita propiedad, interesado en la propiedad. Acá se ve toda la gestión que se va haciendo sobre ese trabajo. Entonces, ¿no? Ahí está. Entonces uno va viendo toda la bitácora de trabajo. Vamos a ver si hay alguno que tenga más. Qué poquito es esto. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que todo el trabajo que se hace sobre un inmueble, ustedes lo van poniendo como gestionado y va quedando en la bitácora y les va quedando la información de todo lo que hicieron, ¿no? Para ustedes, para el propietario, para el contacto, para lo que quieran. Por ejemplo, ese tiene tres, ¿no? Yo puedo mirar todas las cosas, lo he llamado por teléfono, le mando WhatsApp, para saber, lo vuelvo a llamar, hoy no, acá dice que ya lo llamé ayer, entonces ya no lo vuelvo a llamar. Entonces es importante que esta gestión se vaya haciendo de manera correcta y oportuna para poder ordenar el trabajo, ¿no? Ahora, no es la única manera de empezar a trabajar esto. La otra manera de empezar a trabajar esto es directamente desde el inmueble. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá este inmueble, tengo mi inmueble acá. Acá tengo tres inmuebles. Digamos que voy a entrar a este de acá. Yo sé que a alguien le interesa ese inmueble. Ya. Entonces, recuerden que esta es la ficha del inmueble donde está todo. El contrato, los datos, todo. Entonces, acá a la mano derecha, ¿se acuerdan que ayer les decía que tengo un icono que me dice, perdón, una barra que me dice varias funcionalidades? Y cada uno que me dice ver contactos interesados. Ahora estoy en el inmueble, ojo, es directamente, tengo un interesado en este inmueble. ¿Cómo lo registro? Le pongo acá, me lleva directamente donde están los interesados en ese inmueble. ¿Y acá qué dice? Ingresar contacto interesado. Entonces yo le doy clic acá y de mi lista de contactos, que ya yo le he ingresado previamente, le doy clic y queda registrado, ¿no? Ah, me dice que ya está registrado. Vamos a agregar otro. Ya está. Entonces, clic, me puso ese contacto nuevo sobre ese inmueble. ¿Qué me está diciendo acá? Fíjense. Acá estoy dentro de la ficha del inmueble, recuerden. Me dice que de prospecto está activo y que tengo 4 interesados en mi inmueble. Ahora ya no, la vista no es, tengo un contacto al cual estoy presentando un montón de inmuebles y estoy administrando todo el proceso a través de ese inmueble, perdón, a través de ese escenario. Ahora la vista es, tengo mi inmueble y más bien tengo varios interesados. Entonces resulta que tengo 4 interesados en ese inmueble. Y yo acá puedo ir gestionándolos, ¿no? Igual que en el otro lado, en realidad es la misma funcionalidad. Yo puedo gestionarlo desde aquí y decir, a ver, lo llamo por teléfono, entré a la ficha del contacto y voy a hacer una gestión. Lo voy a llamar en este instante. Señor Talavera, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y registro la llamada. Estamos las 6:52.
A las 6:50. Ajá. No me dejó llamar. Es un tema con el horario. Ya dice, lo corrijo. Y pongo, si me interesa, me interesa registrar el tenor de la reunión. Puedo decir, le interesa, pero quiere 5% de descuento. Preguntar al propietario, ¿no? Ya está. Registré el resultado de la llamada, lo he registrado. Entonces yo ya tengo un dato adicional y no voy dejando guardadas las cosas apuntadas en diferentes sitios. Todo lo tengo centralizado. Sé exactamente qué cosa ha pasado con cada inmueble, con cada cosa que he hecho y cuál es el nivel de oportunidad que tengo efectivamente con cada uno de estos clientes, ¿no? Entonces, acá lo que voy viendo yo es, ¿no? Acabo viendo todas las gestiones que estoy haciendo de ese inmueble. Entonces, ¿qué pasa si me llama el dueño del inmueble y me dice, Ricardo, tú como agente, yo te doy el contrato para que administres mi inmueble, pero ¿qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has hecho para que valga la pena que sigas administrando mi inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo acá tengo registrado todo lo que he hecho. Porque cada vez que he hecho una gestión, se va grabando en mi inmueble. Se va grabando en mi inmueble. En el inmueble que tengo yo como representante comercial, o sea, como agente, tengo el contrato de representación comercial, ¿no es cierto? Entonces, y me dice, a ver, mándame lo que has hecho. O quiero saber qué es lo que has hecho. Entonces, yo acá lo descargo. Yo puedo descargar esa información. Y no está activo esto. Sí, no está activo. Bueno, acá se descarga y se genera un PDF con la información de todas las cosas que se ha hecho y la fecha que se ha hecho. Y eso se lo puede mandar al propietario. Entonces el propietario recibe y ve, efectivamente, al señor tal, 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 lo han llamado por teléfono, le han mostrado el inmueble, etcétera, etcétera. Ya está. El cliente se queda tranquilo y tiene cómo probarle además que cada de estas cosas se hicieron, porque todo lo que ustedes hagan le avisa, por ejemplo, si ustedes hacen un registro de una llamada telefónica, un contacto, el sistema le avisa a ese contacto que ustedes han registrado una llamada telefónica. Entonces, la plataforma le va avisando a todos los interesados y a todos los que intervienen en el proceso lo que está ocurriendo, para nadie es sorpresa. Entonces, ustedes no pueden ponerle, llamé al señor Ricardo Talavera para acordar tal cosa. Y yo nunca lo llamé. Sin embargo, recibí un correo diciendo eso. Entonces, es una manera inclusive los actores de la plataforma se autoauditan porque van recibiendo información de lo que ocurre, ¿no? Luego, una vez que yo tengo, digamos, esas maneras de gestionar y voy poniendo mis contactos al día, yo otra función que tengo aquí es mirar mi agenda, ¿no? Entonces, digamos que acá tengo la agenda y acá me avisa, pues, ¿no? Tengo las citas. Tengo acá, por ejemplo, acá tengo mañana miércoles, ¿no? Mañana es miércoles, ¿no? Tengo dos citas, ¿no? Entonces me marco el día y acá abajito, esta fue la que hicimos, sabemos hacer esta. Y me dice, ¿no? Tienes tres citas colocadas a 28 de julio, a la avenida 15 de enero y a la calle Venecia. ¿Ok? Y si quiero saber cómo llegar, de repente quiero, acá estoy marcando para ver el sitio exacto. Si yo quiero, aquí está nuestra georreferencia. Si yo quiero saber cómo llegar, porque no sé, me da la posibilidad de poner acá mi dirección, la dirección de la que voy a partir, y el sistema me arma la ruta para que tenga cómo llegar. Pero eso es una facilidad si es que ustedes no conocen el sitio en el que van a llegar por algún motivo, ¿no? Pero acá lo importante es la hoja de ruta, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer es generar su hoja de ruta cliqueando aquí. Acá les va a pedir el contacto. Yo estoy...
Es para el 3, ¿no? Perdón. ¿Cuál ruta? Es para el 3. Esto lo estoy filtrando para que me aparezcan solamente aquellos que están en el día. A ver, no, acá no hay. Porque ahorita me están apareciendo todos los contactos y esto lo estoy filtrando, ¿ya? ¿Dónde están? A ver, vamos a ver acá. Gestión Mercado Casa. Entonces, escogido el contacto, la fecha, yo escojo el contacto de ese día que quiero, con el que quiero trabajar. Y no sé si es, a ver, Christopher Sotomayor, a ver si me genera, no me acuerdo qué día era. A ver. Ya, acá está, esta es. Entonces, he escogido el día y he escogido el contacto y lo que ha hecho la plataforma es armarme la hoja de ruta. Entonces me ha dicho, tienes que ir primero acá, acá me pone los datos del inmueble, ¿no? La dirección, igual acá la hora de la cita que se supone que ha recibido la persona que me va a recibir el correo diciéndome que voy a llegar. Y luego me pone un párrafo, ¿no? Diciendo el nombre de la gente, ¿no? Dejando un poco una declaración de que lo he llevado a ver diferentes oportunidades. Luego me firma a quien he llevado de ruta, firmo yo como agente. Y, a ver, bueno, o sea, esto es el preview, ¿no? Acá yo hago el crear la hoja de ruta, le doy acá. Y me lo descarga en un PDF. Ustedes ese PDF lo pueden imprimir y ya lo tienen en papel. Más adelante haremos alguna aplicación por internet para que no tengan que estar imprimiéndolo, pero nos pidieron en una primera instancia que fuera impreso. Es acá, este es el impreso, ¿no? Acá lo mandan a imprimir nomás y ya está. Nos pidieron que fuera impreso. Yo tengo preferencia de que no fuera así, pero ya de esto, convertirlo en digital, en algún tipo de acción digital, como poner, no sé, una firma digital, cosas como esas, son muy simples, ¿no? Entonces, eso es lo que genera. Acá me crea el itinerario. Sí, es lo mismo, ¿no? Me crea el itinerario y ya está. Entonces yo con eso puedo entrar a cada uno de los contactos que tengo ese día programados y sacar mi hoja de ruta y programar mis visitas, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, cuando estamos aquí, yo puedo revisar mis oportunidades directamente desde acá. O sea, yo me activo, por ejemplo, un día lunes, el domingo la gente ha estado visitando la página, ha estado cliqueando, ha estado probablemente contactándolos a ustedes a través del WhatsApp y dejando su interés a través de la página. Y ustedes el día lunes prenden su cuenta y lo que van a encontrar acá es oportunidades. Estas oportunidades son de tres tipos que es importante que las tengan, que las tengan en cuenta. El primer tipo son oportunidades sobre inmuebles que ustedes tienen la representación y ustedes tienen el contacto. O sea, su cartera de clientes ha contactado a algún inmueble de su cartera de inmuebles. Ahí no hay mucho misterio. Y esto lo que les vamos... Acá hay un chequecito. Lo que les va a mostrar es... Está vacío porque se supone que ustedes ya gestionaron todos, y ya el camino debería ser por el lado de los contactos o por el lado del inmueble. Pero digamos que esto le quitan y aparecen todas las oportunidades que van teniendo hasta que la cierren. Todas están acá. Y ustedes mirando
este botón de actividades pueden ver qué es lo último que han hecho, o sea, qué cosas han hecho con este interés que está acá. Le dan clic a actividades y pueden mirar que a esta actividad le mostré este departamento y le agendé una visita a la propiedad. ¿No? Listo. Ya sé. Entonces, ustedes pueden entrar acá y decir, ok, perfecto. Y a este que le, a ver, ¿qué hice? Pata. A este que hice, pata. Pueden mirar exactamente y seguir gestionando. Ya, ok. El segundo tipo de oportunidad son aquellas contactos o intereses generados por su cartera de contactos, pero sobre inmuebles de sus colegas. La única manera que eso ocurra es a través del escenario, o sea, es a través del MLS, ¿no es cierto? Es decir, que la persona haya hecho clic, me interesa subir un inmueble que ustedes han agregado en un escenario. Entonces, eso es, y que no es de su cartera, sobre el cual están buscando compartir comisión con otro agente. Entonces, lo han tomado del filtro, lo han puesto en el escenario y alguien, es el contacto, le hizo clic. O sea, dijo, me interesa, me gusta. Entonces, igual, esos caen aquí. Estos son el segundo caso. Entonces, otra vez, el primer caso son clientes potenciales de su cartera de contactos que se han interesado sobre inmuebles de su cartera de inmuebles. Todos de ustedes, los contactos y los inmuebles. En el segundo caso, son clientes de su cartera o clientes potenciales de su cartera, pero que están contactando inmuebles que ustedes han agregado en los escenarios, pero que no son de su cartera de inmuebles, son de sus colegas. Con estos comparten comisión. Igual, pueden, el tema es el mismo. Pueden ver qué actividades se han hecho, si han agendado una cita, etcétera, etcétera. Si lo han llamado por teléfono. Acá lo que no van a ver es quién es el propietario del inmueble, evidentemente, ¿no? Esa información está bloqueada. O sea, no pueden ver la ficha del inmueble al detalle. Pueden ver cierta información del inmueble, pero no toda. Y el tercer tipo de interés, o el tercer tipo de contacto, o el tercer tipo de oportunidad, digamos, es al revés. Es los contactos que han generado otros agentes sobre su propia cartera de clientes, o sea, la cartera de ustedes. O sea, alguien ha tomado un inmueble de ustedes, lo ha puesto en un escenario, y alguien ha cliqueado ese escenario, ese inmueble, que sí le interesa el inmueble. Entonces, inmediatamente va a aparecer acá esa información. Básicamente, como el inmueble es de ustedes, va a aparecer el propietario, va a aparecer la información del propietario, va a aparecer el tema del inmueble, la operación, va a aparecer la fecha de la última actividad y las acciones que se han hecho. Lo que no van a conocer es quién es el contacto, ¿no? Hasta que se lo presenten probablemente en la visita. Pero a diferencia de en este caso, que ustedes no saben cuál es el inmueble, pero sí quién es el contacto, acá es al revés. Ustedes no saben quién es el contacto, pero sí saben quién es el inmueble porque es de ustedes, es de su cartera. Y en el primer caso, ustedes saben todo porque ustedes manejan la operación completa, cerrada, end-to-end. Es de ustedes el inmueble y de ustedes el contacto. Entonces, la plataforma separa estos tres tipos de leads. El primero es comisión 100% y en el segundo y tercero están compartiendo comisión. En el caso 2, ustedes están recibiendo el 50% y en el caso 3 ustedes están pagando el 50%, ¿no? Entonces, evidentemente la manera de gestionar en cada uno de esos escenarios cambia, pero ya es un tema que ustedes con su expertise de agentes lo conocen mucho mejor que yo. La plataforma lo que hace es avisarles de que alguien está poniendo en un escenario o considerando su inmueble como una posibilidad para que pueda ser vendido o alquilado. Y ustedes los alerta y les dice qué agente es para que ustedes puedan estar prevenidos de que eso está ocurriendo, ¿no? Otra manera de compartir un poquito más, más general es el escenario completo. Hay algunos agentes que me dicen, yo quiero mandarle a mis clientes, quiero mandarles todo mi catálogo, me dicen, ¿no?
Entonces yo acá tengo 3, pero alguno tendrá pues 40, 50 inmuebles. Ok. Entonces la manera de crearles, en lugar de crearle escenario y todo, entran acá nomás a sus filtros y lo único que hacen es compartir mi stock. Dan clic, igual que en el otro caso, copian el enlace, continuar y van a ver, al igual que en el caso de los escenarios, se arma inmediatamente el catálogo. Entonces yo acá lo que puedo hacer es copio esto y lo pego y lo llevo donde quiera. Entonces cualquier persona puede entrar, mirar la propiedad y contactarme, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa. ¡Pam! Me mandó un ya me contactó. Listo, ya está. Entonces, ya puedo ver perfectamente, puedo gestionar perfectamente a partir de ese contacto todo lo que hemos hecho en la primera parte, ¿no? Que es gestionar. O sea, entro a ese contacto y puedo hacer lo que corresponda. Y puedo hacer lo que corresponda en ese contacto, ¿no? Básicamente es eso. Yo creo que esto es ir dándole práctica. Creo que vamos a tener que hacer algunos repasos porque es aprender todo lo que es un CRM en una sola entrada es complicado, porque lo importante es ir entendiendo poco a poco los conceptos de que ustedes desde la plataforma, creando los escenarios, pueden agregar los inmuebles que quieran, pueden distribuir esos inmuebles, pueden gestionar esos inmuebles, pueden pasarlos por diferentes etapas, pueden registrar todas las acciones que hacen con esos inmuebles, pueden hacer sus hojas de ruta y eventualmente pueden cerrar el interés si es que ya se cayó, o pueden mandarlos, pueden reservarlos, pueden mandarlos a notaría, pueden mandarlos al banco, y la plataforma va haciendo cosas cada vez que ustedes van registrando cierto tipo de información. Va permitiendo que les pueda ir integrando y consolidando la información de cierta manera para que ustedes puedan tener mucha mayor capacidad de poder gestionar. Por ejemplo, si ustedes colocan todo el tracking de lo que han hecho con un inmueble, la trazabilidad de lo que han hecho, para ustedes es muy fácil después mandarle al propietario cuando tengan que negociar una renovación de contrato y el propietario les diga, pero ¿por qué te voy a negociar si no lo has vendido? Y ustedes vayan y le digan, mire, tengo 20 interesados, con cada interesado he hecho 50 acciones y no se ha logrado vender, tenemos un problema de precio. Y lo convence al propietario de que tiene que bajar el precio, por ejemplo, ¿no? Para eso sirve ir generando la información. También les sirve a ustedes para saber cuál es el nivel de esfuerzo que están invirtiendo en realizar una transacción. Les sirve también para poder enviar las transacciones a las notarías y a los bancos y quedar a la espera de cuando se resuelva la transacción, puedan recibir la comisión que les corresponde. Etcétera, etcétera. O sea, hay muchas utilidades y eso es básicamente lo que es un CRM, que es un CRM significa Custom Relationship Management, o sea, es un sistema que permite manejar la relación con los clientes o con los contactos en este caso, y está amarrada con el MLS, que es donde está el multilist, donde están los diferentes inmuebles, y ustedes pueden coger de esa gran base de datos que hay, subirlas a sus escenarios y mandárselas a sus clientes para poder acelerar, darle dinámica al proceso de venta, ¿no? O de alquiler. Creo que estamos ahí. No sé si hay preguntas. A ver. Creo que no hay preguntas, ¿no? Ah, perdón. Cuando se borra un inmueble del escenario, ya sea que el cliente lo elimina o yo lo elimino, cuando sigo buscando opciones, se mantiene igual como agregado al escenario para ya no repetirlo. Ah, esa es una buena pregunta, Ivonne, te lo voy a confirmar. Debería marcármelo para que ya no lo ponga. Si no está, podría ¿cómo se llama? Considerarlo. Esa es una buena iniciativa. Si no está, lo pongo. El cliente tiene cómo identificar cuáles son los agregados en segunda instancia o tercera instancia en el escenario.
No hemos considerado eso. Si fuera importante, podríamos ponerle un indicador. Ahora, eso es bien dinámico, ¿no? Porque yo podría poner uno, después otro, después otro, después otro. Y podría generar como 20 iteraciones. No sé si... O sea, no es tan te mando una vez y después te vuelvo a mandar, van dos. Podría ser una cosa bastante más iterativa. Entonces, habría que verlo bien fino para ver si eso suma. Si agrega algún valor. Si hay un valor ahí, hay que considerarlo, ¿no? Luego, dice, ¿será posible colocar en la hoja de ruta el logo de nuestra empresa? Yo entiendo que sí. Si no lo está mostrando, es porque estamos poniendo el de Mercado Casta. Si ustedes han puesto el logo de la empresa en su cuenta, yo podría jalarlo, no tengo ningún problema de jalarlo. Ahora, lo interesante es empezar a trabajar todos como Mercado Casa. No digo que no salga el logo, pero podría salir el logo de su empresa y podría salir por algún lado abajo que diga Mercado Casa también, ¿no? Para ir estandarizando métodos y todo, y creo que eso ayuda bastante a darle un nivel de percepción de producto interesante, ¿no? Me dicen que sí es importante saber si es la primera o la segunda opción. Si es importante, lo ponemos. Puedo poner la iteración que ha habido para agregarlo al escenario, ¿no? Debería salir el logo de Aspy. En realidad, eso que lo tiene que definir Aspy. Si Aspy me dice, mira, que salga Aspy, que salga el logo del inmobiliario, que salga Mercado Casa, yo lo pongo. Yo ahí sí no opino demasiado. Al final, Aspy, Mercado Casa es Aspy. O sea que es un tema de ustedes. Me dicen y yo coloco lo que tenga que poner. Ah, a ver, el tema del contrato. Ahorita lo que estamos poniendo básicamente es aquí en los contratos. Contrato de representación comercial. Acá lo que puede tener es este contrato que tenemos aquí para que se descargue y se llene. Este es el contrato para que ustedes puedan hacerlo firmar por el propietario. Esto es para el tema de representación comercial, es decir, para que ustedes puedan tenerlo, por ejemplo, con exclusividad, ese tipo de cosas, ¿no? Ricardo, sí. No estás compartiendo pantalla, no lo estamos viendo. Perdón. Ya vuelvo al... Acá a la izquierda están los menús. Acá hay uno que dice contratos. Contrato de representación comercial y de comisión compartida. Entonces entras a representación comercial y el contrato a nivel plantilla lo estamos poniendo acá. Entonces ustedes lo pueden descargar. Si quieren verlo, es este de aquí, el que está aquí, ¿no? Acá está todo el contrato. ¿Ok? Ustedes lo pueden descargar, lo completan y se lo firman. Estamos en ese proceso de pasar de lo papel a lo analog, a lo digital, ¿no? Entonces, ahorita lo tenemos así, pero se genera un nivel de decisión de dos voluntades a nivel electrónico cuando ustedes mandan el contrato al propietario. Y el propietario lo aprueba, que fue lo que vimos ayer. Al aprobarlo, internamente ya la plataforma tiene como mostrar de que han sido dos voluntades que han aceptado todos esos términos. Y ahí se genera yo puedo generar un resumen del contrato aprobado por el cliente a través de su correo electrónico, de su WhatsApp, ¿no? Y el otro tipo de contrato, déjame ver aquí, el de comisión compartida. Acá. Claro, en cada vez que alguien ha puesto que me interesa un inmueble que no es de la gente que me lo ha mandado, sino es de otra gente, o sea que ha sido incluido en un escenario, se genera ese contrato, por eso que tengo tantos contratos generados. Y igual que en el otro lado, contrato para compartir comisión entre agentes inmobiliarios, contrato de intermediación para arrendamiento sin exclusividad. Creo que eso está equivocado, pero eso está en el otro lado. Y no.
Acá estoy teniendo un problema. Bueno, por acá ustedes lo pueden, lo van a poder ver. Creo que se pueden, déjame ver si lo puedo ver acá. El nivel de... Ah, no, acá me está mostrando el, básicamente el inmueble que está, está trabajado. No, esta parte me la están trabajando todavía, ¿ya? Que es la parte de la plantilla del, de ese contrato. Igual, esto en realidad ya es el contrato. O sea, acá están todos los datos que se necesitan, ¿no? Es el contacto, es el contacto, es el inmueble, son los precios, es el agente, o sea, todo eso el sistema lo guarda y lo puede compartir, lo puede convertir en un contrato en la medida que se necesite, o sea, armarlo y crearlo como plantilla. Luego tengo acá, no sé quién más ha preguntado. Ah, sí, hay algunos clientes que no están poniendo, sí, pues deberían ponerlo, ¿no? En algún momento vamos a tener que empezar a patrullar para que las fotografías sean las correctas, porque eso le quita una buena visión a la plataforma, ¿no? ¿Cuántos inmuebles hay? Aproximadamente 7.800 inmuebles colocados. Ricardo, sí. Justamente para una aclaración con respecto a los contratos, ¿ya? Aspai y contrató el año pasado un estudio de abogados que ha redactado cerca de, si no me equivoco, 15 modelos de contratos diferentes para lo que son alquileres, compraventas y para lo que es intermediación inmobiliaria, ¿no? Bueno, un propietario nos da su inmueble para alquilar o vender, ¿no? Esos contratos, yo no sé si te los has hecho llegar a ti. Sí, Fernando, una cosa es el contrato, los contratos internos de la plataforma, que es la representación comercial y la relación entre agentes, y otra cosa ya es el contrato notarial. Te explico por qué. Porque cuando un inmueble puede tener muchas variaciones, por ejemplo, si el que vende el inmueble es persona natural, si el que lo vende es persona jurídica, si el que lo vende es persona natural casada, si está casada, pero tiene separación de bienes, si tiene separación de bienes, pero con poder o sin poder. O sea, en realidad hay todo un abanico de posibilidades que tendría que considerarse en la plataforma y es prácticamente convertirle en un sistema notarial. Eso no tiene mucho sentido porque no es el objetivo del sistema hacerlo, porque no es tan simple como poner el propietario y nada más, las variaciones pueden ser muchísimas. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos en ese tipo de casos, que son los contratos de arrendamiento o de compraventa, es poner la plantilla, esas de las que tú estás mencionando, para que vayan a la notaría, para que ya se termine de llenar esos términos. Lo que nosotros podemos llenar son los datos del inmueble, probablemente el precio de venta, los datos que la gente me dé, pero... Ya toda la cabecera, o sea, toda la minuta que tiene que ver con los que participan de la transacción requiere muchas veces una finura jurídica que no es tan simple como poner quién es el propietario. Además, no tengo ni siquiera muchas veces de dónde sacarlo, porque cuando me ponen acá el propietario, probablemente es el propietario y punto. De repente es el propietario, pero él no tiene poder para vender, tiene que vender con la firma de la esposa, pero tienen separación de bienes. Y toda esa información nosotros no la estamos preguntando al momento de cargar el inmueble, sino imagínate, es una locura, ¿no? Nadie cargaría inmuebles si tuviera que saber toda la historia del propietario del inmueble. Entonces, yo creo que esos temas, te digo porque tenemos bastante experiencia en cómo funciona eso, porque hemos desarrollado sistemas para notarías, tiene un nivel de complejidad no menor. Creo que no es, este sistema no es su espacio, ¿no? Creo que implicaría un nivel de complejidad innecesario. Sí, estamos de acuerdo contigo, Ricardo. Lo que vamos a hacer es enviárselos a todos los asociados, creo, para que los tengan guardados. Eso sí. Sí. Los voy a colgar, eso sí, deberían estar colgados. Podríamos colgarlos de repente, Ricardo, ¿no? Como modelos de contrato, ¿no? Sí, total, completamente. Okay. Sí, eso va a estar colgado. Eso sí, no te preocupes.
Ivonne me está haciendo otra vez énfasis en sus preguntas. Me parece que las contesté. Sobre cuando se borra el inmueble. Ah, considerar la coerción. Sí, Ivonne, no te preocupes. Las voy a considerar en el log de ¿cómo se llama? De mejora continua en la plataforma. Me parece que está bien. Daniel me dice. Ricardo, hay unas preguntas ahí abajo que dice preguntas y respuestas. No sé si tú las ves. Esa es la que acabo de leer. No, acá dice Madeleine Flores, dice, una consulta. Veo que algunos corredores no están poniendo foto del inmueble y ponen foto de su logotipo. Eso contesté hace un ratito. Dije que debería ser la foto del inmueble. Como comentamos ayer, la parte visual del inmueble es súper importante. Ustedes deberían ver la diferencia cuando uno hace marketing digital, cuando trabaja una buena imagen, trabaja una expresión visual importante, cómo cambia el nivel de respuesta del mercado. Que simplemente cuando uno comunica con una información así plana, cambia, realmente cambia. Mejora 30, 40, 50% el nivel de respuesta. Entonces, eso lo hemos aprendido en el trabajo que hemos tenido con trabajamos con Urbania, por ejemplo, que la imagen pesa mucho. Entonces, sí hay que tener un esfuerzo. Por eso que hemos puesto ese widget en la carga del inmueble para que se trabajen bien las imágenes, para poder, porque es única vez, lo subo única vez el inmueble y ya está. Entonces hay que esforzarse por hacerlo bien, ¿no? Probablemente en algún momento patrullemos un poco por las imágenes y tomemos contacto con los agentes para ayudarlos a que mejoren su expresión gráfica en la medida que lo necesiten, ¿no? Si la propiedad tiene más de un propietario, ¿cómo se registra? Eso lo vimos ayer. Eso es del módulo 1. No hay problema. Uno puede poner todos los propietarios que quiera y la plataforma va calculando el porcentaje hasta que llega a 100. No puede aceptar algo que no esté, que supere 100, evidentemente, ni que sea 0. O sea, tiene que ser 100. Entonces, si es una persona, es 100. Si es dos personas, tienen que sumar 100, pueden ser 20, pero tienen que sumar 100. Eso no hay ningún problema. Eso, al momento de cargar al propietario, ahí uno puede hacer ese tipo de cosas. Es muy intuitivo, es muy fácil hacer eso, no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Con hoja de ruta, el logo. Sí, es importante saber si es la primera o la segunda. Ok. Debería salir el logo y sistema genera contrato, información compartida. Preguntas por este medio. Bueno, como siempre quedo a su disposición a través del Facebook, a través de los medios que utilizamos comúnmente. Mañana hay otra presentación similar. Básicamente es volver a repetir un poco lo mismo, si les quedó alguna duda. Se puede volver a repetir y profundizar sin ningún problema. Y inclusive si necesitan algún tipo de trabajo personal, podemos contactarlos como hemos venido haciendo. Hemos hecho con más de 80 y tantos agentes. Los hemos contactado y hemos trabajado con ellos puntualmente su necesidad para ayudarlos a entender por qué algo no lo estaban considerando bien o mal y hemos ido avanzando muy bien. Este mes de noviembre ha sido un mes muy positivo para la plataforma, ha crecido bastante, se han cargado muchos inmuebles y sí vemos que empieza a moverse de una manera importante. Inclusive el tráfico en la plataforma está empezando a responder de una manera más, más importante. También estamos haciendo campañas un poquito más, más nutridas. Así que el tema viene bien. Básicamente es acostumbrarse a trabajar en esta manera y vamos mejorando juntos con el tema. Listo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y estoy a su disposición para cuando lo necesite. Hasta luego.
los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, Sunarp y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.